Un gusto tenerlos por acá. Mi nombre es Andrés Segura. Soy el coordinador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica, donde estamos hospedando este Game Jam. Y a continuación les voy a presentar a Adrián Campos, quien nos dará la siguiente charla. Él es un diseñador y artista de videojuegos, egresado de la carrera de animación digital del CETAP, amante como todos nosotros de los videojuegos y se dedica profesionalmente al arte de los mismos desde hace 2 años. Recuerden que en cualquier momento, si tienen alguna consulta o algo, pues la idea es que evacúen todo lo que puedan acá en este momento, porque después la presión es mucha. Gracias. Gracias. ¿Vas a poner algún video? No, solo la presentación. Muy bien, buenas. Mi nombre es Adrián Campos, como ya me han presentado. Yo me dedico a los juegos profesionalmente desde hace 2 años con un proyecto llamado Paranoid Experience. Y bueno, les voy a comenzar un poco hablando sobre mí. Desde hace 2 años yo empecé con este proyecto Paranoid Experience para proporcionar servicios de arte a personas, a programadores. Entonces, muchas personas piensan como que el arte no, como es lo menos indispensable para los videojuegos, sin embargo es como este comunica, digamos, al usuario cómo el juego funciona. Entonces, tanto como la programación, el arte es es algo indispensable. Hace poco, de hecho, empecé a trabajar en Journey Animation como animador digital. Entonces, digamos que tengo 2 trabajos y estoy como medio muerto, pero vivo. También voy a participar en este jam junto con ustedes. Y si tienen alguna duda sobre arte, yo les puedo yo estoy totalmente abierto a darles a ustedes como soluciones en cuanto a programas o en cuanto a feedback sobre el área del arte o el diseño de videojuegos. Como dice ahí, yo soy game designer y artista. Bueno, lo primero, antes de mandarse a hacer el arte como a lo loco, hay que pensar cómo funciona el videojuego. Entonces, ahorita les van a dar como una charla sobre game design, entonces me van a adelantar un poquito. Primero hay que pensar cómo es la mecánica del juego para entender la percepción del mismo. Entonces, si ustedes quieren hacer un juego, por ejemplo, Candy Crush, tiene más importancia el UI. El UI, entonces el videojuego va a ser puro UI, puro 2D, tal vez algunos efectitos, pero tampoco se maten con los efectos, tengan siempre lo básico. Al lado izquierdo tenemos Ikaruga, un juego de Dreamcast. Es un juego de naves en el cual hay muchas cosas en la pantalla. Tal vez se puede sintetizar haciendo como, digamos, la nave, algo simple, digamos algo como un arte primitivo tipo los juegos de Atari. Entonces, siempre piensen cómo se puede ver bonito desde la percepción que yo puedo darle a este juego. Los otros son Bomberman y Blasphemous. Este es un juego indie que está por salir, yo creo que en unos años, al menos un año o dos. Es muy bueno, es de unos españoles. Y el otro es el conocido ya Bomberman, que las mecánicas son simples: poner bombas y el enemigo está, digamos, el fuego lo puede tener contacto con él, el personaje muere. Siempre piensen en cómo perder y cómo ganar. Entonces, ya habiendo pensado eso, vamos a tirarnos al arte. Como lo dije antes, la percepción lo es todo en cuanto al arte de videojuegos. Entonces, siempre piensen desde dónde se va a ver el videojuego
y para ello tenemos algunas herramientas que nos han dado algunos diseñadores y artistas de videojuegos anteriormente. Por ejemplo, Capcom con Mega Man X. Vemos aquí que el fondo de Mega Man X, en este caso yo creo que es el 3, C3, el fondo tiene perspectiva, tiene intención de perspectiva, entonces ustedes van a ver como que hay algunas cosillas como tridimensionales, sin embargo, no son totalmente tridimensionales, como el parallax de la cámara sigue, como es un tile, se va partiendo y se va repitiendo, entonces eso es, le economiza tiempo al artista, entonces ustedes pueden darle como un tile inicial al arte en el background, entonces el background va a tener como ese 3D si es un juego side-scroller. En el foreground es plano porque es mucho más sencillo hacer algo plano, sin embargo con ciertos como tal vez sombras o tal vez cosillas que insinúen alguna tridimensionalidad, pero no hacer algo súper matado, digamos. Entonces el foreground como que tiene que ser algo súper simple, pero que funcione. Entonces para foreground, en este caso Capcom lo resolvió de esa manera. Y el personaje también, de la misma manera como es el personaje que se va a ver primeramente en el juego, ustedes tienen que pensarlo como que va a ser como plano, pero tiene que verse interesante. Para el otro tipo de juego, tenemos un RPG de acción. Este es The Legend of Zelda, A Link to the Past. Es de SNES. Y bueno, tenemos ahí algunas cosillas interesantes. Por ejemplo, el pasto es totalmente plano y el personaje también, pero con una intención de tridimensionalidad. O sea, no se siente como si fuera plano, sin embargo tiene como ahí alguna perspectiva desde el lado isométrico. Sin embargo, el personaje siempre va a ser plano. Sin embargo, aquí tenemos algo súper llamativo que me pareció cuando yo estaba haciendo la presentación, y es que los colisionadores sí tienen más intención de perspectiva que lo que es plano. Entonces, los colisionadores, tal vez por ahí uno puede como sintetizar lo demás, y los colisionadores sí ponerlos como 3D para que se sienta como que está salido del plano, digamos. No que está como súper plano abajo y llega le pones los corocitos y tienes como una puertita y la puertita no se ve como tridimensional. Entonces, tal vez por ahí ustedes pueden pensar como que los colisionadores tengan, si van a hacer algún juego de perspectiva isométrica y en 2D, ustedes pueden pensarlo como que algunas cosas tengan cierta intención de perspectiva. Tampoco es que tengan una exacta perspectiva, sino algo que tenga que ver más con la percepción del usuario. Y por último, point and click, en cuanto a juegos que tengo como que hablar, digamos, como de diseño y arte, como para mezclarlos. La ilustración es súper importante en los juegos que no requieren tanta animación. ¿Por qué? Bueno, cuando ustedes quieren hacer un juego de este estilo, digamos que van avanzando entre viñetas, ustedes ven como que es puro diálogo, tal vez contar una historia nada más, es muy amigable para desarrollarlo entre artistas, un juego tal vez de preguntas, así tipo novela visual, entonces ustedes pueden como pensarlo, ok, puedo hacerle un arte muy muy chiva, puedo pensarle ya en perspectiva, en una ilustración muy chiva. Sin embargo, no cuento con un programador tal vez muy experto o quizás ningún programador en este momento. Entonces, vamos a hacer un juego súper simple en ese caso. Y bueno, uno de los juegos que son sencillos de hacer en ese lado es los point and click o las novelas visuales. Como dijo Emilio, eso es... la luz. Como dijo Emilio, gracias. Okay. Como dijo Emilio, algo súper importante y algo que en la animación nos enseñan desde el día 1
hay que mantenerlo simple. Siempre hay que hacer las cosas simples y no mandarnos a hacer algo súper complicado. Entonces, siempre hagámoslo de esta forma. Ustedes ahí ven al lado derecho, tenemos Player Unknown Battlegrounds, y al lado izquierdo tenemos pero estos son unos bichitos que se andan como golpeando y sacando del escenario, y es todo divertido. Y como vemos, los modelos 3D del lado izquierdo son súper simples, son súper bonitos y es súper divertido el juego. Y en realidad a mi gusto personal me gusta mucho más que PUBG. Sin embargo, a las personas les llaman mucho la parte artística. Entonces PUBG tiene unas mecánicas muy interesantes, muy chivas. Pero a mí, en el caso de... En mi caso, para mí lo más importante es hacerlo divertido y simple. Es lo que a mí me llama y me engancha a un juego. Y en un game jam no vamos a tener como el tiempo necesario para hacer un PUBG, entonces piénselo muy bien antes de poner arte de ese estilo. Héroes y villanos. Okay, ¿qué identifica a un héroe o a un villano? Eso es como... como hacerlo más rápido, no ir tanto a pensar, okay, ¿cómo hago al héroe? ¿Cómo hago al personaje principal? ¿Cómo hago al villano? ¿Cómo pienso esto? Piénsenlo de la siguiente forma: las curvas, los movimientos circulares en cuanto a los personajes dan como como una visión al usuario de que ustedes están contando con un personaje amigable y no tanto como un personaje un poco malvado, digamos. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos a Maléfica, que está llena de picos y está llena de cosas raras y que tal vez tiene como una silueta como de un cuervo, tal vez. Y de hecho tenemos un cuervo en el hombro y como que se ve picosa y se ve malvado. Digamos que si ustedes ven los picos y las cosas filosas como algo totalmente... terrorífico, peligroso, ustedes pueden como pensar, okay, este bicho me puede hacer daño. También ayúdense con el color. Vemos que Maléfica tiene un color negro en el cual ella puede como aparecer de las sombras o atacarte. También el color es bastante importante. Sin embargo, algo que define muy bien a un personaje son las curvas y cómo las utilizas para diseñarlo. Siempre, el diseño siempre se trata de la funcionalidad del juego, de lo que estamos haciendo. Sí, el arte en sí es una expresión, el diseño es más bien cómo funciona, cómo se adapta a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, por eso es tan importante. ¿Quién es este Pokémon? Bueno, eso... Ya algunos tienen como algún pensamiento de lo que yo voy, sin embargo van a reconocer lo que es lo siguiente. La silueta de los personajes es muy importante. Cuando ustedes están diseñando un personaje o un entorno, lo que sea, siempre que sea identificable para el usuario es lo más importante que podemos hacer, porque el usuario él se basa en lo que ha conocido, en lo que ha visto, y quizás las cosas no son como... tal vez nosotros reconozcamos las cosas de una forma, pero las personas también tienen su percepción. Entonces hay que jugar con eso, compartir experiencias con otros, tal vez artistas o desarrolladores. Más que nada desarrolladores, porque hay veces en que los artistas necesitamos más de los desarrolladores que de los mismos artistas, porque los desarrolladores tienen como otra... perspectiva de las cosas, otra percepción realmente. Entonces es muy importante tener una buena comunicación con nuestros desarrolladores y saber comunicarnos y saber qué conocen ellos y qué no conocen, porque los artistas estudiamos arte por un montón de años y los desarrolladores estudiaron mate un montón de años más. Entonces es importante saber qué ellos reconocen,
tal vez ellos solo conocen anime y nosotros conocemos desde arte francés o animaciones francesas y varas super raras y ellos ni siquiera eso. Why so serious? Este es algo importante, siempre ser precavido. Siempre hay que tener, cuando vamos a un jam o cuando vamos a trabajar con alguien, siempre hay que tener las cosas a mano. Siempre hay que estar atento a lo que podamos necesitar. En este caso yo puse dos ejemplos, Advanced Skeleton 5 para Maya y Duik para After Effects, porque los rigs, los autorigs en realidad son herramientas muy importantes a la hora de animar, porque los autorigs te dan a ti algo, un proceso que uno normalmente dura, qué sé yo, como una semana. Yo he cobrado rigs de una semana y son rigs súper complejos y súper llenos de varas, y tal vez algo, un IK o algo así puede ser fácil de resolver en un día, pero Advanced Skeleton en ese lado agarra a los rigs, que es una tarea tediosa para muchos artistas, y lo hace algo súper simple, que es de presionar tres botones y hacer skinning. Y por el lado de After Effects está lo que es Duik, que de hecho ahora que estoy trabajando en Journey Animation lo usamos mucho, porque mentira que uno va a durar lo mismo rigueando un personaje si uno tiene las herramientas adecuadas para hacer un personaje, hacer que se mueva sencillamente. Entonces siempre estar precavido, siempre ser precavido ante las posibilidades, es muy muy importante. Y mi último consejo, ya para terminar, irnos a comer, háganlo divertido. Aquí, entre todos, es muy chido compartir entre programadores, artistas, músicos, lo que sea, de donde vengan, cualquier idea, cualquier cosa, es súper importante. Siempre háganlo divertido. Es muy tedioso cuando un compañero de trabajo no le está poniendo y tal, pero hay que comprenderlo, y si ustedes encuentran el lado divertido de las cosas, realmente diviértanse. Eso es un trabajo increíblemente chido. Yo desde hace un año y medio que me considero como estable en la industria de los videojuegos, y realmente cuando uno logra hacer de lo que tú amas algo importante para ti, es realmente gratificante. Y salen proyectos muy chivas. Estos son proyectos anteriores que yo he tenido en Game Jams y me encantan. Yo la verdad los adoro, y hay juegos que son súper divertidos que han salido de Game Jams. Entonces compartan con los desarrolladores, compartan con los artistas, con los músicos, diviértanse. Esto es un espacio para divertirse, ¿no? Realmente no es para ganar premios, no te van a dar el premio Nobel de la Paz o algo así por un juego. Realmente, entonces, si ustedes aman los videojuegos y realmente se lo toman en serio, porque eso es una industria que cada vez va más en serio. De hecho, en Journey estamos trabajando varios juegos. Entonces, tómense esto como el inicio de algo más chido aún. Es como el primer paso para llegar a algo más grande. Ok, bueno, ya estamos como en la sección de pregúntale a Adrián. Los softwares para arte 2D son muchos en realidad, y se puede usar cualquiera, pero los que yo, en mi caso, uso Krita, porque es súper cómodo para animar. Yo lo amo. También Photoshop, por ahí es muy, muy chido. Y Illustrator, para After Effects, es súper super amigable, digamos. Y ahí Spriter, está también para arte 2D. No me acuerdo mucho, realmente. Pero sí, esos son los que yo uso: Krita, Photoshop, Illustrator y Spriter y After. ¿Alguna otra pregunta?
nada más. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el jam en la tarde. Y si hay algún artista ahí, yo tengo un grupo ahí con Carlos, entonces ocupamos un artista y si quieren se mandan con nosotros. Bueno, seguidamente tendremos la participación del colega Gustavo Godínez, profesor investigador de la UNED. Él coordina el Laboratorio Lúdico Académico del Centro de Investigaciones en Educación, CINET, y es un experto en juegos de mesa y en hacer que la gente se divierta. Lo digo como compañero de trabajo también, hemos tenido muy buenas experiencias, y bueno, aprovechen también su conocimiento y saquen el jugo. Igual todos los que estamos por acá del laboratorio y de los que estamos participando del Game Jam, vamos a estar durante toda la actividad y siéntanse en toda la confianza y comodidad de preguntarnos desde a dónde puedo ir a bañarme hasta mira qué pensás de tal juego X, Y, Z, porque todos somos unos fiebres. Entonces, sin más, les dejo con Gustavo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Les cuento rápidamente que el laboratorio lúdico tenemos un año y un poquito más de existir. Ha sido una lucha porque ustedes sabrán que las universidades, en este país en particular, hablar de juegos es complejo, ¿verdad? Todos asumen que es una pérdida de tiempo. Hablaba ahora con David, que lo conocí hoy, que yo tuve la suerte de que tuve una infancia donde no había aparatos electrónicos y conocí la computadora cuando estaba entrando al colegio. Entonces me tocó programar en Logo, según lo conoció, usar X3Gold, trabajar con DOS. Y he conocido, digamos, de ahí en adelante, me considero un nativo digital, pero tal vez no tan avanzado como ustedes. Yo tuve Game Boy, tuve Atari. En mi casa en este momento tenemos un Ouya, que es como la joyita de la corona. Hay 360, hay 2DS, 3DS, hay DS Lite. Tenemos One, tenemos Play 4, tenemos Play 3, tenemos Switch, tenemos Wii U, Wii normal. Mis hijos, uno tiene 5 años y juega absolutamente de todo, desde juegos de mesa hasta juegos de video. Yo tengo la fe que no estoy en la U y que se hay que hacer algo más productivo, digo yo, porque en mi tiempo mi papá me decía que uno tiene un título para asegurarse un trabajo. Yo en este momento no les puedo decir eso. Yo creo que en realidad depende de sus habilidades, de que ustedes sepan aprovechar las cosas que les gusta hacer. Y yo creo que esto es un excelente lugar, una excelente oportunidad para que empiecen a hacer la diferencia, ¿verdad? Mi presentación no es tan bonita, no tiene gifs. De pronto yo no soy tan chistoso o cuento tan buenos chistes como los compañeros que hicieron antes, pero les traigo otra forma de jugar. Yo asumo, y ojalá me equivoque, que los veo todos jóvenes, entonces de pronto los juegos de mesa que pusimos arriba y que traigo por acá para que vean, tal vez son algo desconocido para ustedes. Pero en lo que ustedes van a hacer, juegan un rol fundamental. Cuando se estudia las técnicas de juegos de video, siempre está lo que llaman el prototipo analógico. Usualmente lo que se habla es de plasmar estas ideas que ustedes tienen en papel. ¿Por qué en papel? Bueno, porque es infinitamente más barato y más rápido que ustedes hagan cosas en cartulina o en papel antes que empezar a programar un código, ¿verdad? Esa es una ludoteca de un chavalo que tiene muchísimo dinero. Todos son juegos de mesa, ¿verdad? Sí, y es una fortuna lo que él tiene ahí en realidad, está muy bien. Yo creo personalmente que es una de las cosas más productivas que ustedes pueden hacer al principio, empezar a bocetear, porque ahí van a darse cuenta de si la idea sirve o no, ¿verdad? Además de que, no les miento, los mejores juegos de mesa nacen accidentalmente. Alguien encuentra una mecánica que de pronto no es tan buena para el video, pero caramba, qué bien se ve en el papel. Los que ahora jugaron, y si no lo han jugado, vayan a jugar, por ejemplo, Luna, sí, que lo tienen ahí arriba. Son juegos de cartas en tiempo real, no hay turnos. También está Magic Maze, se juega en silencio. Y hay un token que es como, póngame atención, pruébenlos. Van a tomar ideas muy interesantes.
Les puedo decir con experiencia que prácticamente todo juego de video y todo juego de mesa se puede pasar de un lado al otro. Y les traigo algunos ejemplos. Solo imagínense, por ejemplo, esos juegos de plataforma como Super Mario o Metroid, o juegos de rol como Baldur's Gate, XCOM, no sé si jugaron el original, pero bueno, el nuevo es excelente. Yo lo jugué, lo pasé y lo platiné. Doom, por ejemplo, en shooters, un Call of Duty, un Overwatch. Estoy hablando de pasar estos juegos a juegos de mesa, ¿verdad? World of Warcraft, les hablo de los dos. Por ejemplo, las primeras versiones que eran más casi que en 2D, ¿verdad? Y ya luego el multiplayer masivo. Juegos de estrategia como Command and Conquer. Los Tower Defense, que se pusieron de moda hace unos años. O los Escape Rooms. Pues les cuento que hay versiones de todos y son muy buenos. Y más, les digo una cosa, yo los tengo todos. Las versiones de Exit de los Escape Rooms de Devir son fantásticas. Tienen un defecto, se juegan una vez, porque usted ya sabe cómo se solucionan. Pero valen 10.000 colones. Y entonces ustedes los compran y los donan si quieren. O los cambian por otros, porque hay 6 o 7 versiones. Los de rol, hay bellezas que ustedes los dejan en mesa 3 o 4 horas y son experiencias completas de RPG hermosas. Aquí les tengo, por ejemplo, Escape. Escape es un juego en el que ustedes asaltan un templo de Indiana Jones. Es en tiempo real, es chivísima. Tenemos un Tower Defense como este que arriba. Ese se llama Panic Castle, si no me equivoco. Ustedes reciben constantemente oleadas de orcos y trolls que quieren destruir el castillo, y el castillo alza en llamas, y es un caos, y es un juego de mesa. Es un juego de video en cámara lenta. Warcraft, este en particular, yo soy un fan de Warcraft. Desde que salió World of Warcraft lo juego, y además jugué los anteriores, evidentemente. Nací con la saga, o sea, fue una locura. Cuando compré el juego de mesa dije yo, no es posible que sea tan bueno. Les cuento que es jugar el juego en video en cámara lenta, turno a turno. Es maravilloso. Ahora, bueno, ¿qué pasa con los juegos de mesa? ¿Cuándo es bueno hacer un boceto de estos? Es sobre todo si ustedes no tienen nada definido, que asumo que va a ser el caso de todos ustedes. Para pelotear, bueno, empiecen a hacer rayas. Por aquí lo dijo, olvidé el nombre del compañero Adrián. Cuando empiecen a hacer los bocetos y no tienen nada definido, es sobre todo interesante que no hagan nada bonito, porque uno tiende a enamorarse del arte. De pronto uno ve cuántas veces hemos comprado un libro porque la portada es lindísima, ¿verdad? O de pronto nos hicimos novios de alguien y nos parecía lindísimo, empezamos a hablar y santísimo Trinidad, qué cosa más terrible. Bueno, ¿para qué nos sirven los prototipos en papel? Encontrar ideas. Cuando dicen descarten las 5 primeras ideas, es cierto, pero muchas veces de pronto algunas de esas 5 ideas pudo haber sido algo que sí servía. Déjenlo en papel. Hagan las 5 ideas y déjenlas aparte. Hagan otras 5 y luego revisen y comparen. Se puede encontrar que de pronto aquella idea con esta funciona muy bien. Porque no necesariamente inventar una mecánica nueva es tan fácil. Al menos en juegos de mesa es súper difícil. Hay montones de mecánicas, pero mecánicas nuevas cuesta, o sea, se ve una cada 10 años. La última que se inventó, tal vez ustedes han jugado algo, se llama deck building, que es que todos tienen un pool de cartas en común y a partir de ese construyen los jugadores. Es como lo último que se inventó y después de eso lo que se hace es combinar mecánicas y combinar cosas, y esa es la innovación que tenemos. Cuesta mucho ver algo realmente nuevo, ¿verdad? Entonces, esas ideas sí, no las usen de primera, pero tal vez consérvenlas y luego las pueden ver si algo sirve. Sirve también para probar reglas o mecánicas, es importante. De pronto ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si hacemos esto? En el papel se puede probar, efectivamente se puede probar. Se puede explorar la economía, si de pronto ustedes plantean una pantalla, un nivel y demás, ven que hay muchos recursos, que hay pocos enemigos, que es difícil avanzar, se puede ver en el papel. Ahorran tiempo sobre todo, además ahora que están contra el reloj. Es más fácil hacer una hoja, no sirvió, lo botan, y hacer otra a empezar a trabajar directamente un editor. Para dar ejemplos y comunicar conceptos, mecánicas o reglas al resto del equipo. De pronto a ustedes les pasa que piensan mil veces más rápido que lo que pueden hablar. Y les pasa como a mí que suena y nadie entendió nada. Bueno, ¿qué pasa si ustedes dibujan o hacen la idea o hacen una animación en el papel sobre la mesa y todos entienden? Es mucho más rápido, ¿no? Entonces intentémoslo así, igual con las mecánicas, igual con las reglas. Un par de consejos, esto más de pronto me pensé cuando están trabajando, ¿verdad? No hoy porque no tienen 2 semanas, pero siempre es bueno cuando están diseñando que nunca tengan en mente
lo mismo sin completarlo o desarrollarlo hasta un buen punto, dos semanas, porque uno empieza a olvidar el resto del trabajo que tiene enfrente y se enfoca en una parte y de pronto y pues no funciona. Esto hoy no le sirve tanto, pero lo deja ahí por aquello. Sí es importante que si el concepto que ustedes tienen es muy grande, traten de hacerlo en partes pequeñas y se lo repartan, o digamos empiecen a trabajar en una parte, luego en otra y en otra, ¿verdad? Les traigo este ejemplo de Amazonas. ¿Por qué? Amazonas, cuando usted lee la descripción, es un juego chivísima. Dice, por Dios, o sea, tenés que ir por el Amazonas buscando los setas de animales y tenés que poner los setas de campamento y conseguir los sets para poder capturar los especímenes y luego tenés que apostar con otra gente para ver quién consigue los mejores especímenes y manejar la mano. Uno dice, wow, qué juego más chiva. Lo tengo en ventas hace 3 años y a nadie le interesa. O sea, tiene tantas mecánicas y es tan complejo jugar que ni siquiera un fiebre como yo realmente lo usa, ¿verdad? En cambio, nos encontramos, por ejemplo, con Love Letter. No sé cuántos lo conocen. Love Letter es ese juego que está ahí. Es de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Usa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 15 cartas. 15 cartas y 10 cubitos rojos. De este juego existen en este momento por lo menos unas 20 ediciones distintas. De Batman, de Game of Thrones, de Hora de Aventura, de lo que ustedes quieran. El juego es extraordinario, es buenísimo. Y vean la cantidad mínima de componentes. O sea, la bolsa es un lujo, ni siquiera lo ocupa. Es solo para guardarlo. O sea, usa 15 cartas y 10 cubitos. Y esos cubitos los pueden cambiar por piedras, frijoles, maíz, monedas, lo que ustedes quieran. Ocupan sencillamente las 15 cartas. Es que la princesa originalmente, la princesa está encerrada porque se murió el papá. Entonces, para poder mandarle una carta de amor, usted tiene que usar a uno de los sirvientes, que tiene números inferiores. El tema es que es un sistema de card drafting en el que usted maneja solamente una carta y es un rol secreto. Y cada carta tiene un poder especial. Entonces, usted tiene que tratar de llegar a la persona más alta para que le dé la carta. Pero hay unas reglas en que si se revelan ciertos roles, usted pierde o gana. Es súper sencillo. O sea, se aprende en 5 minutos. Y yo he visto partidas de Love Letter de hasta 5 horas. Y los juegos nunca son iguales porque el blofeo, la emoción está en cómo se juega, en cómo se usan los componentes. Entonces, muchas veces el tema está en encontrar una mecánica que funcione, una sola. Tal vez 2 o 3 que se puedan combinar bien. Y que todo lo demás lo quiten, porque todo lo demás estorba. Y eso lo ven fácilmente en el papel. Si ustedes dicen, ¿no les ha pasado alguna vez que están jugando? Por ejemplo, yo estoy jugando Stardew Valley. Estoy, pero pegadísimo con Stardew Valley. Me encanta. Pero yo siento que hay partes que me sobran. Tal vez ustedes no, pero digamos, es tan amplio, tiene tanto, es una cosa tan enorme que yo siento que estoy desperdiciando el juego. Me siento, es una frustración que yo tengo, pero será por la profesión que tengo, ¿verdad? Y estoy enamorando como dos al mismo tiempo y estoy con la duda si puedo enamorar a un hombre, por ejemplo, en el juego. Entonces, ¿alguna vez ustedes jugaron Dragon Age? Que Dragon Age tenía un sistema de había un logro para PlayStation que era básicamente que usted enamorara a todos los personajes de juego, hombres y mujeres. Y yo me acuerdo que estaba jugando un día a las 12 de la noche, me faltaba solo un chavalo y mi esposa se despertó y me dice, ¿qué estás haciendo, cochino? Y yo, es que es por el platino, ¿verdad? Bueno, sacrificios que se hacen, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el tema. Hay partes que no sé, hay partes que sobran, sinceramente sobran en un juego. Y usted se enfoca pues, en lo que quiere hacer que le guste. Esto lo puse aquí porque me parece importante. Ya el caballero lo tocó. Yo quisiera medio profundizar un poco más. Yo creo que lo primero que tiene que plantear es cómo se va a jugar. O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Cómo se va a jugar? Ok, ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer un juego sobre un jardín, el caso del jardín del kinder al que fuimos para tomar ideas. Un jardín divino, pero estaba abandonado porque el señor que limpiaba el jardín se había ido. Yo le pedí los planos a la muchacha encargada porque me interesaba hacer un juego sobre jardinería. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿cómo lo quiero jugar? Yo quiero hacer que, por ejemplo, los niños planten las cosas. O yo quiero hacer que los niños cosechen las cosas. O yo quiero hacer que la persona llegue a limpiar el jardín. O yo quiero construir el jardín. Todos son partes distintas del mismo juego, ¿verdad? Ahora, una vez que sé cómo quiero hacerlo, digamos, yo quiero que limpie el jardín, ¿qué elementos o componentes tengo que hacer con el juego?
bueno, si yo soy el jardinero, voy a ocupar herramientas. Además, voy a ocupar que me paguen. Voy a tener ciertas horas para trabajar. Voy a tener ciertas cosas que sembrar. Entonces, se definen los elementos de esto. ¿Qué obstáculos hay? Bueno, que el estanque tiene culebras acuáticas. Que el play se está cayendo. Que los maleantes me robaron las herramientas. ¿Verdad? Definimos en ese sentido, digamos, ¿qué puede pasar? Bueno, ¿qué atajos y saltos o qué facilidades puedo obtener en el juego que se salten las reglas? Las definen también, van probando cosas, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa si yo subcontrato, digamos, al guardita que está afuera para que me ayude a chapear mientras yo hago otra cosa? De pronto me brinco las reglas, ¿verdad? Las decisiones que tomo, yo digo, bueno, ¿cómo quiero hacer que el juego influya en una decisión que yo tomo? Que yo digo, bueno, si me enfoco en la poza de los peces, voy a descuidar de pronto las plantaciones. ¿Hay que tomar decisiones de juego? Bueno, revisémoslas. La escalabilidad. En Stardew Valley se da mucho. ¿Qué pasa si usted siembra demasiado? Todo se seca. Si usted no se acerca, los animales se meten y se comen las cosas. ¿Hasta dónde queremos hacer que el juego pueda llegar, verdad? La personalización del juego. Por ejemplo, a mí me encanta que, no sé si se consiguen sombreros, llego a esa parte en Stardew Valley, pero me encanta que puedo ver un sombrero rosado. Me pareció muy divertido. Y ando unas botas espaciales. La granja se llama Cobra Kai, porque acababa de ver la serie de Karate Kid y me encantó, ¿verdad? Al perro le puse Pichicareto porque era el personaje de Warcraft que yo usaba. A mí esas cosas me matan, entonces ya uno le agarra cariño en las cosas, ¿verdad? Luego está igual de importante los objetivos. De pronto son como los trofeos en PlayStation, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno juega en Play y hace algo que es tremendamente aburrido, pero solamente porque quiere el trofeo, ¿verdad? Que no pasa en Switch. Entonces, de pronto, yo disfruto más los juegos en Switch que en Play. Porque me frustra. Digamos, Skyrim, cuando lo jugué en Play 3, es un juego tan grande. Y yo vi un montón de trofeos que me hacía falta que lo dejé botado. En Skyrim lo amo. ¿Por qué? Porque no hay trofeos. ¿Verdad? Entonces, de pronto, los objetivos es importante. Sobre todo que el jugador entienda a qué va, qué quiere hacer. Eso es súper tenis, porque entonces de pronto uno empieza a jugar como en serio, ¿verdad? Al principio ya entra con ganas. Y bueno, lo último sería la alteración de condiciones. Ustedes dan unas reglas, pero ¿qué pasa si esas reglas cambian con ciertas cuestiones, ¿verdad? Básicamente esos son los puntos que uno tiene en cuenta cuando esté haciendo un juego de mesa. Asumo que para un juego de vida es distinto. Yo nunca he diseñado uno y me encantaría hacerlo. En algún momento, si logro pulir mis mecánicas de artista, que fui estudiante de artes plásticas hace 20 años, me gustaría retomar, pero son mis humildes consejos en este momento para sus prototipos de papel. Ojalá que les sirva para algo, que puedan estructurarlo de la mejor manera y que disfruten mucho estos días. Me da mucha envidia, me encantaría acompañarlos, pero tengo dos chiquitos, dos gallinas, cuatro tortugas, tres perros y una señora que, bueno, es la que más demanda. Así es que, bueno, de verdad muchas gracias por haber venido y espero que la pasen muy bien. Gracias, Gustavo. Procederemos entonces al tiempo del almuerzo. Les explico las reglas del juego. La idea es que igualmente se van a mantener también los espacios para demostración de juegos. Entonces, siéntanse en la libertad de empezar a jugar. Nosotros nos vamos a encargar de ir sirviendo y entonces la idea es intercambiar la comida con el juego y mantenernos ahí también en ese espacio lúdico. De nuestra parte, bueno, gracias a todos los expositores. La verdad, siempre es un gusto contar con gente con tanta experiencia que les puede dar tips para esta actividad que se acerca y que espero saque lo mejor de ustedes. Pura vida.